Misael Jaramillo, bueno, arrasando Misael hoy domingo en el Hipódromo La Rinconada, ahora con Robertina, una carrera desde la partida peleada, ¿no? Bueno, en verdad, esta yegua la corrimos en este clásico porque andaba muy bien, la hemos llevado poco a poco, una yegua bastante sana. Y se los comenté una vez a los dueños, a Juan Carlos, que para no llevarla a los tiros largos, sino mantenerla entre la milla, 1002, ese trayecto. Y bueno, una yegua que sabe correr adelante y atrás, no tiene ningún tipo de problema para correrla. ¿Cómo ha sido el apoyo del estuvo de los Oyog y la gente de Lara del Mar? Mira, en verdad, bueno, ¿qué más te puedo decir? Prácticamente soy el jockey principal, escojo las montas que prácticamente queremos y tenemos el apoyo de ellos 100%, de ambas partes, y no hay ningún tipo de problema. Y bueno, gracias a Dios todo saliendo bien. Bueno, luego del triunfo de Robertina en el clásico Segulacé, Juan Carlos, campeón entrenador en el 2012-2013 y ahora liderando la estadística, aunque en una dura pelea con Fernando Parilli. Explícanos, bueno, esta carrera, ¿no? Robertina frente a la campeona Princess Candy, una carrera peleada desde la partida, ¿no? ¿Fueron las instrucciones, Juan? Sí, las instrucciones fueron, muchas gracias por la entrevista, primeramente, y las instrucciones fueron correr detrás de las punteras. Princess Candy se lo muy rauda a la punta, y yo dije a Misael que no se apurara mucho, que ya sangra un poco. Y la preparación de esta lleva fue después de la carrera pasada, le pedí a su propietario que me dejara correr este clásico, como tal cual lo hicimos, y ya tuve los frutos, y para uno realmente es un privilegio ganar a estos muchachos que están tan fuertes ahorita en este medio, y lo que menos le queda a uno es ganar. Juan Carlos, ahora los planes, mantenerla en esta ruta selectiva en distancias cortas, intermedias. No, se tiene que quedar en estas distancias, sangra mucho y lo importante es quedarse en esta distancia. Bueno, luego del triunfo de Robertina en el clásico Segulacé, Carlos Luis Uzcategui, feliz propietario de esta yegua. Bueno, Carlos Luis, así es, una gran victoria para Robertina, una carrera peleada de la partida y bueno, luchada desde el comienzo y al final pues demostró superioridad. Bueno, muy buenas tardes a toda la afición hípica, a la gente del líder, de verdad que es una labor espectacular que están haciendo. Bueno, sin palabras, la yegua Robertina demostró que tiene clase en esos tiros de hasta 1006, yo creo que va a ser imbatible, una yegua que demostró hoy que tiene bastante para este año, que va para luchar las pruebas selectivas. Y bueno, que se mantenga sana y muchas gracias, de verdad que muy felices. Este año parece ser el año del estudio del Oso Yogi, ¿no? Peleando la estadística de propietarios, ¿cómo están las expectativas para este año? Bueno, mejor imposible, de verdad que en Valencia nos está yendo bastante bien, en la Rinconada también tenemos buenos ejemplares, más que todo yeguas, que con el fin después de llevarlas a la cría Aras del Mar, que es un joven Aras que de verdad le estamos poniendo demasiado en todo sentido, amor, cariño, inversión. Bueno, la verdad que no tenemos palabras, la verdad que hoy fue un día, ha sido un día espectacular, nos falta la última hora, yo creo que vamos a estar decidiendo también. La gente pregunta, la invasora, su próxima carrera, la campeona. La campeona Osañera anda extraordinariamente bien, en su última carrera tuvo un detallito, ya la corregimos, brició el sábado con Misael y de verdad que se bajó y dijo que estaba otra vez al 100%. No tenemos revancha, como decimos, porque Giuseppe es nuestro gran amigo, los dueños de Ninfa del Cielo. La yegua no va a correr, creo que corremos dentro de un mes y medio, 3.600 metros si Dios quiere, si los yeguas se mantienen sanas. Pero bueno, ahora va a correr contra, creo, al Pitupitu, alguna de estas yeguas que están en ascenso. Y bueno, vamos a ver cómo reaparece detrás de su derrota la última vez. ¿Descartado el clásico Asamblea Nacional entonces? Descartado de Ninfa del Cielo. Nosotros sí corremos. Ninfa del Cielo, que es nuestro gran amigo Giuseppe Cuenquia, no va a correr, entonces por eso no tenemos revancha, pues como estamos diciendo, la que se iba a correr es la invasora, si Dios quiere. Sigan los éxitos, Carlos Luis. Muchísimas gracias, saludos a toda la gente del líder.